En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. Tenemos otro informe, cambiando de tema, otro informe de Combaters. Un fin de semana para la indignación. Todo lo que está alrededor, pues, de lo que tenemos que hablar ahora. Y vamos a hablar ya sin fútbol distractor. Todo lo que tenemos que hablar con respecto a este fin de semana para la indignación sobre Pedro Castillo. Veamos. El único vínculo de unión que sostenía a los peruanos se acaba de terminar. Australia está en la Copa del Mundo, ganados por penales. En un día que fue declarado feriado para ver jugar a la selección, pero no era el patriotismo derivado del fútbol la razón verdadera para declarar festivo. Todo ha sido una estrategia de Pedro Castillo para evadir, una vez más, a la justicia. A este país le faltan muchos balones, pero no podemos enlodar y no podemos meternos en un solo saco todos. Una estrategia tan calculada como la entrevista ante el canal del Estado con la cual quiso lavarse la cara. Ese té de tías entre el presidente y el hombre de prensa de TV Perú, que luego fue usado por el propio Castillo para hacer creer que por fin se abrió ante los medios. Sí, claro, ¿cómo no? ¿Por qué decidió quitarse el sombrero? Lo veíamos con el sombrero en todas las reuniones. Sí, lo extraño bastante a mi sombrero. Mi hijo cumple años y uno de los pedidos que me hizo papá, yo sé que mis abuelos, mis hermanos en Puña y en Cajamarca usamos el sombrero, pero ya eres presidente de todos los peruanos. Aparte del abrazo que me vas a dar, por favor, quítate el sombrero. La otra parte de su plan, declarar feriado por el partido de Perú. El Perú sabe que mañana vamos a ganar y declarar feriado el día de mañana es un regalo a la mejor hinchada del mundo. Le funcionó para reprogramar su citación ante el Ministerio Público. La Fiscalía ha cambiado la fecha, que inicialmente era para hoy lunes, para el día viernes 17 de junio. Ese día, si es que no se inventa alguna excusa nueva, tendrá que responder en calidad de investigado por el caso Puente Tarata 3. Estoy seguro que a partir de ese gobierno ya no van a haber gobiernos que terminen detrás de las rejas. Y estoy seguro que la vamos a hacer porque estamos dispuestos a trabajar. Pedro Castillo es investigado por presuntos vínculos con el grupo Los Niños, que involucra a congresistas de Acción Popular y a Juan Silva, su ex ministro de Transportes, tras beneficiar a empresas chinas con licitaciones irregulares. Para mí sería una falta de respeto dirigirme diciéndole que son Los Niños. Son parlamentarios de la República. Son congresistas. Dice que colaborará con la justicia mientras a la par le pide a su abogado que presente recursos para que no se le investigue durante su gobierno. Seguro que cuando lo veamos ir al Ministerio Público el viernes, Castillo querrá vendernos el cuento de que colabora con las investigaciones, cuando en realidad todo lo que hace es poner trabas para que éstas se realicen. Encima, desde su gobierno han dejado escapar a los principales sospechosos. Y es que mientras el fútbol ha sido la distracción del país, Fray Vázquez, Juan Silva y Bruno Pacheco siguen prófugos, incluso hasta tuiteando desde la clandestinidad. Vamos muchachos, estamos a un paso de lograr la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Venceremos con garra y corazón. Ya acabó el partido, la meta no se ha logrado, toca volver a la realidad. Y esa era más o menos la idea, ¿no? Declarar de feriado que Perú clasifique al Mundial y tener un distractivo durante los próximos 4 meses hasta noviembre que se juega pues el Mundial de Qatar. Le salió el tiro por la culata realmente. No es que festejemos, ¿ah? Es doloroso seguramente la eliminación, ¿no? Toda eliminación es dolorosa. Pero esto iba a ser aprovechado por esta gente que está en el gobierno para distraernos, para agarrarnos en lo que más le gusta a los peruanos, que es el fútbol. 99% de peruanos le gusta el fútbol, hay un reducido grupo que seguramente no, pero que también vio el partido ayer, y distraernos y tenernos
pensando en la posibilidad deportiva, en lo que se viene en el Mundial. Ustedes recordarán, ¿no? Muchos han estado incluso ya planificando cómo le íbamos a ganar a Dinamarca, cómo le íbamos a ganar a Francia en el Mundial, ya nos habíamos agrupado en los partidos que teníamos en el Mundial. Era una distracción. El feriado que se declaró ayer fue una distracción, aunque hay que decir que muchos peruanos igual salieron a trabajar ayer, y eso evidentemente hay que aplaudirlo y hay que felicitarlo. Se hizo patria, por lo menos, a pesar de que el gobierno lo que quiso hacer es que todos nos involucremos en la selección y nos distraigamos para que ellos sigan pasando piola. Pedro Castillo está citado en la fiscalía. Vamos a ver qué cosa es lo que dicen. Su abogado, Benji Espinosa, pidió una reprogramación argumentando de que no han tenido la posibilidad de leer todo el expediente. Son triquiñuelas, leguleyadas que hacen los abogados para alargar esta agonía en la que nos tiene envuelto el gobierno de Pedro Castillo, y específicamente Pedro Castillo, que es un tipo que no sabe, no opina, desconozco, no sabía, nadie me contó, no sé. Esa van a ser las respuestas que seguramente le dará la fiscalía, y seguramente las hará de nuevo por escrito, no lo sabemos. Es un albur. Él dice que va a colaborar con la justicia, pero no colabora con la justicia, simplemente no se acuerda. No se acuerda ni de lo que estaban a su alrededor, Bruno Pacheco, Juan Silva, los sobrinos, de nada se acuerda, porque evidentemente le está dando largas a este asunto. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real, tiempo Replay.